Bueno, espectacular. Bueno, como es habitual, vamos a saludarnos un poco entre todos diciendo good evening class, hello, Good evening. Good good evening, evening, teacher. hello, Good good evening, evening, how are hello. you? Very good, and you? Good. Very good, I'm Fine. very good, thank you. Thank you, thank you very much, thank you. Today we're gonna talk about our present simple activities. Hoy vamos a hablar otra vez acerca de nuestras actividades en presente simple. Vamos a mezclar hoy, ¿verdad? Vamos a mezclar un poco lo que es primera y tercera persona, ¿verdad? Vamos a mezclar también personas en singular y en plural de manera que todos podamos entender así al escuchar la frase de qué se nos está hablando, ¿verdad? A ver un poquito, a ver un poquito, a ver un poquito. Me dijo Laura recién me dijo, before I go to bed, me dice, antes que me vaya a la cama, I watch movies, me dice Laura, ¿verdad? Sophie, ¿cómo vos me dirías en tercera persona que Laura mira películas o ve películas antes de irse a la cama? ¿Cómo, teacher? ¿Laura? ¿Cómo? Sí, ¿cómo me dirías, Laura mira películas antes de irse a la cama? Laura watches movies before. Ir a la cama. Going to bed. Go to bed. Go to bed. ¿Decí otra vez la frase completa? Laura watches movies before go to bed. Very good, excellent. Laura watches movies before go to bed. Excellent, excellent, excellent. A ver un poquito, a ver un poquito, un ratito. Vamos a mirar los participantes acá. Mr. Miguel González. Hello, Miguel. How are you? Hello, teacher. Fine, thank you, and you? I'm so fine, thank you, thank you. I like your secure, I like your self-confidence. Me gusta tu autoconfianza, ¿verdad? Tu seguridad a la hora de expresarte, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Thank No you, teacher. expresarse con miedo, sino que de repente asumir, ¿verdad? Que cuando ya sabemos algo, podemos expresarnos así normalmente, como si fuera que estamos hablando castellano, ¿verdad? Acá me Yes. están pidiendo admisión. Also. Ahí está. Mr. Miguel González, Sophie dijo por Laura que ella ve películas antes de irse a dormir, pero vos sabés que Laura está mintiendo, entonces vos vas a salir a desmentirle a ella y vas a decir, no, teacher, Laura no ve películas antes de irse a dormir. ¿Cómo me vas a decir eso? No, teacher. Laura. She don't watches movies before go to bed. A ver, a ver, a ver. A ver, un ratito. Un segundito, un segundito. Doesn't. Un ratito que tengo que tocar acá mi configuración para compartir pantalla. Un ratito. Ok, a ver, ¿me puedes repetir tu frase, por favor? Acuérdate que en tercera persona cambia el auxiliar. El verbo ya no. Okay, Laura doesn't watch TV or movies before go to bed. Casi, casi. ¿Puedes repetir más una vez? She doesn't watch movie. Before go to bed. Very good, excellent. ¿Puedes repetir un poquito más rápido tu frase, un poco más de corrido? Okay. She doesn't
Watch movie before go to bed. Perfecto. Un poquito más rápido puedes decir, sin el end. She doesn't watch movie before go to bed. Yes, very good. No, teacher. She's a liar. Ella es una mentirosa. She doesn't watch movies before go to bed. Very good, very good, very good. Hello, Claudetti. Hello, Claudetti. How are you? Hello, teacher. How are you? I'm so fine. You? I'm fine. Fine, very good. Very good. Claudetti, a question for you. I have a question for you. What do you do on weekends, Claudetti? What do you do on weekends? What do you do on weekends? ¿Qué haces el fin de semana? Presente, no pasado. No. What do you do on weekends? What do you do on weekends? The principal verb here is do in Spanish, hacer, yes? So, what do you do on weekends? What is your activity? I'm work. Huh? I'm work. I work, very good, excellent, excellent, excellent. I work, perfecto. Trabajo, me dice Claudette, ¿verdad? Excelente. I'm good to work now. I go to work. Yes. You can say I go to work or I work. Es lo mismo. I work. Mm-hmm. Pero tenés que cuidar el sujeto. Es I, nada más. Okay, no es I'm. I. Así, no lleva claro. M. Porque no entonces, soy ni I. Estoy. I'm. Claro, claro. Uh-huh. Entonces simplemente I go to work. Okay, very good. Very good, very good. A ver un poquito. Mr. Francisco Ruiz. Francisco? Hello, teacher. Francisco, what does Claudetti do on weekends? ¿Qué ella hace los fines de semana? She works. She works. Yes, very good. Very good, very good. Excelentemente expresado, ¿verdad? En el tiempo presente simple, ¿verdad? Estás hablando en tercera persona, entonces me dices, she works. Excellent. Excellent. Está demasiado bien. A ver un poquito. Lidia. Hello, Lidia. Hello, teacher. Lidia, ¿cómo vos me preguntarías a mí, por ejemplo, si es que... si es que fumo, por ejemplo? ¿Sabes cómo se dice el verbo fumar? No, teacher. Smoke. ¿Cómo me preguntarías a mí, por ejemplo, vos fumas? ¿O cómo le preguntarías a alguien, cualquiera, no hace falta ser yo? ¿Vos fumas? You smokes. Casi. Smokes, you. Nosotros, las preguntas en tiempo presente... Todas iniciamos con un auxiliar. ¿Cuál era ese auxiliar? Do you smoke? Yes, very good. Can you repeat your question, please? Do you smoke? No sé. Sí, está correcto. ¿Puedes decir un poquito más de corrido tu pregunta? Do you smoke? Yeah, smoke, sin la S. Smoke. Sí, sí mismo. Do you smoke? Do you very smoke? Good. Yes, very good. Excellent, excellent. A ver un poquito, Carolina. Hello, Carolina. Carolina, hello. Hello.
Carolina, ¿cómo le preguntarías, por ejemplo, a alguien? ¿Cómo le preguntarías, por ejemplo, a alguien si es que le gusta, a ver, qué puede ser, si es que le gusta la pizza, por ejemplo, ¿verdad? Algo así bien sencillo. ¿Cómo le vas a preguntar a alguien? Sí. Do you like pizza? Yes, very good. Excellent. Do you like pizza? Very good. Very good, very good. Si la respuesta es afirmativa, ahí me puede contestar cualquier uno, puede abrir su micrófono y contestar si quiere. Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se contesta para decir que sí me gusta? Yes, I do. Very good, claro, porque si se me dice, si es que se me está preguntando, do you like pizza, ¿verdad? You, yes. Entonces yo contesto diciendo, yes, I do, yes. You, I. Do you like pizza? Yes, I do. Y si la respuesta es negativa, ¿cómo se dice? No, I don't. No, yes, very good, excellent. It's no, I don't. Oh, no, I don't. No, I don't. Si es que quiero decir okay. Eso nomás, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. No se puede responder, yes, I like. Nadie te va a retar, ni siquiera se van a molestar contigo porque le contestes, yes, I like, ¿verdad? Pero se asume, ¿verdad? Se asume de que se está cometiendo redundancia. Porque en la pregunta ya está la acción like, ¿verdad? La acción de gustar. Entonces, es redundante ya contestar con yes, I like pizza, ¿verdad? Porque si en la pregunta ya dice like pizza, hay que contestar yes, I like pizza. Entonces, para evitar esas redundancias, ¿verdad? Y esas dificultades, porque es más difícil poder responder otra vez así, es más largo también. Entonces, dice respuesta corta, en inglés short answer, se dice simplemente yes, I do, ¿verdad? Do, en este caso, es el auxiliar sustituto del verbo principal, ¿verdad? O sea, que sustituye la acción principal que ya se mencionó en la pregunta, ¿verdad? Ok, entonces, do you have children? Yes, I do. Do you smoke? Yes, I do. Do you like pizza? Yes, I do, ¿verdad? Do you like The Simpsons? Yes, I do, ¿verdad? Esas son respuestas cortas, ¿verdad? Ahora, si vos querés contestar de forma larga, no hay ni un problema, ¿verdad? Nadie se va a molestar contigo. Tampoco estás cometiendo un error grosero con la gramática inglesa, ¿verdad? Podés comunicarte así. Yo siempre digo, ¿verdad? Acá nosotros estudiamos el deber ser. El ser afuera ya va a depender de cada uno de ustedes. Si ustedes se sientan más seguros diciendo, yes, I like, está todo bien, se puede contestar, ¿verdad? Pero nosotros estamos estudiando la forma correcta, ¿verdad? Que es, yes, I do. ¿Me entendés, Lidia? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar nuestra unidad. A ver, ay, me conecté mal, yo me conecté desde dos. Un ratito, espérame un segundito. A ver. Un ratito. Tengo que compartir pantalla con ustedes y no estoy pudiendo. Bueno, quiero que hagamos una cosita. Creo que nos va a tomar 2 minutos nada más. Voy a finalizar la reunión y voy a iniciar de vuelta. Pueden ingresar de vuelta, sí. Porque yo estoy conectado acá, le estoy hablando desde mi tablet y acá estoy en mi notebook. Yo tenía que haber abierto la sala de reuniones en mi notebook, ¿está bien? Un minutito nos va a tomar, sí va. Un segundito.